Señor Miguel, ¿cuál fue la causa de que te motivó en tu época de ingresar o formar parte de la federación, no de la FENAMAR? Bueno, como digo, era importante formar FENAMAR porque de esa manera también hacer respetar más que todo a las comunidades que siempre hacían abusos de los madereros, de los mineros, de muchos. FENAMAR es la Federación Nativa del Río Madre de Dios. Nace el 82, es parte de la estructura del movimiento indígena de AIDESET. Tenemos una organización internacional que es COICA, una nacional que es AIDESET y una regional que es FENAMAT y dos intermedias, uno en la parte alta que es COARIMA y otro en la parte baja que es COIMAMAT, que agrupa a siete pueblos indígenas. Pueblo Arambu, pueblo Machiguenga, pueblo Amahuaca, pueblo Quillaruna, pueblo Eseja, Shipibo, pueblo Yine, son los siete pueblos indígenas que existen en Mar de Dios. La existencia legal de FENAMAT es defender los derechos de los pueblos indígenas y los derechos colectivos. Si no habría una instancia como es la organización FENAMAT, no habría la oportunidad de velar por esos derechos. Cuando se trata de defender el territorio, defendemos todos, ¿no? Porque en el territorio pues está todo, o sea, es la supervivencia de un pueblo indígena. Ah, esto como era puro chihuahua, ¿no? Puro chihuahua era, pues acá. Era un monte lindo. Nunca hemos pensado verla así como está ahora, pues, ¿no? Sí, pero ahora mira, está todo destruido. Ahora da pena, ¿no? Poniéndote a conciencia, poniéndote, te da pena, te da ganas de llorar. Desierto, prácticamente fue un desierto. Sí. Mira, ahorita estamos en un proceso de georreferenciación de territorios. Dentro de las actividades que nosotros realizamos está básicamente la demarcación territorial de las comunidades nativas. Eso implica de que nosotros tenemos que ir a campo, aperturar los límites de las comunidades y poner los hitos físicos, ¿no? Tenemos que levantar la información geográfica, en este caso con los GPS. Con esto nosotros podemos garantizar la seguridad jurídica del territorio de las comunidades. Esto va a evitar básicamente que ellos tengan invasiones, tengan superposición con otros derechos o títulos habilitantes que el Estado otorga. Es importante porque al abandonar ese terreno, ¿a dónde nos iríamos ya? Si no hubiera un territorio, no existirían los pueblos indígenas. Si bien es cierto, el tema territorio es importante, pero también es importante el tema de la seguridad alimentaria, que puede ayudar mucho al tema de la salud, de la educación. Si un indígena bien alimentado puede mejorar la condición de salud, la condición de educación. Con esos trabajos estamos no solamente aportando para los pueblos indígenas de Madre de Dios, sino estamos aportando para todos los que viven en el planeta. De todas maneras, nosotros estamos quedados por lo que no tenemos profesionales en diferentes carreras, ¿no? Y casualmente eso es lo que nosotros buscamos, la FENAMAT busca eso. De alguna forma hay que ir preparando a la gente para que tenga ese nivel, para poder luchar.
los jóvenes ya hemos reaccionado, porque no debemos estar cruzados de la mano observando de lo que está ocurriendo en las comunidades, en nuestro territorio. Yo en particular me di cuenta de lo que está pasando con los jóvenes y he pensado de formar una organización, de recoger a todos los jóvenes que están aquí, de los 36 pueblos indígenas de Mare de Dios, para que algún día seamos capaces de dirigir a nuestras comunidades en un buen destino, con un buen desarrollo para nuestros hijos. Es un reto manejar 36 comunidades nativas, integrado 7 pueblos indígenas, de ver de qué manera incluir la agenda dentro de los gobiernos locales, los gobiernos regionales, porque es una instancia donde sí existe recurso para hacer diferentes proyectos y obras en las comunidades. Creo que así FENAMAT va a continuar siendo fuerte, va a continuar siendo una organización que no solamente piensa por el grupo indígena, sino pues por la humanidad.